Segunda mujer con el cargo de hermana mayor en las hermandades de San Roque. Mujer muy vinculada a la hermandad desde muy pequeñita. Recuerdos de poner flores a su Cristo, de guardar fielmente las pertenencias, de dirigir bien un cortejo y de dedicar la oración a María. Entre lágrimas vivió momentos en el templo, en más de un Jueves Santo. Su mirada al Cristo, cuya melena acaricia el levante y poniente, siempre presentes en este pueblo y a esa dolorosa mimada que lleva de palio el cielo estrellado de San Roque y que le acompaña en un tiempo de agonía que culmina en Plaza de Andalucía cuando se encuentra con su hijo. Yo espero que si no llueve sea una gran Semana Santa, pero claro, todo depende del tiempo. Mercedes, del Santo Entierro, es mujer también, pero en el Nazareno, digamos, en todos los mandatos, es la primera mujer que se pone como hermana mayor y la verdad que me siento muy orgullosa de serlo, la verdad. Exacto, que nunca no sea solamente lo que es o el mayordomo o la camarista, que tenga otro papelito más importante. Yo cuando empecé, pues era una chiquilla, empecé adornándole los pies al Nazareno porque no había nadie tan pequeño para que pudiera rellenarle los pies, entonces no tenía como tiene ahora su tabla. Entonces era meterle unos clavelitos entrelazados, que la verdad que era una labor laboriosa porque tenía que estar más de 4 horas como en coclilla para poder entrelazar lo que eran los claveles. Y después, claro, fuimos evolucionando, y evolucionando porque yo decía, bueno, es que esto se puede mejorar de esta manera, es que eso se puede mejorar de aquella manera, porque claro, era un beneficio, digamos, para tanto para la imagen como para mí, que era lo que hacía lo que era el monte. Y la verdad que recuerdo tengo muchísimo de todo. Después mi camarista, por ejemplo, también no se podía montar en lo harto. Una vez que estaba terminado tenía que prepararle bien su túnica, el cíngulo que siempre se le movía cuando lo montábamos arriba, el pelito que le tenía que peinar y ponerle para que no se le ponía una trencilla para que no se le viniera el pelo hacia adelante. Y la verdad que siempre he estado ahí ayudando, me ha gustado mucho ayudar y siempre así me he tirado, pues hasta hace 2 años que me dijeron de presentarme como hermana mayor, porque tú sabes que mi marido ha estado también vinculado a la cofradía y ha estado muchos años de hermano mayor, y entonces el pobre ya es que no podía seguir, no le daban más permiso para seguir, y me pusieron ahí, y yo la verdad que empecé con mucho miedo, pero el año pasado cuando hicimos lo que fue la salida, que hicimos una, le quitamos la banda al Nazareno para que saliera en silencio, porque yo creo que había que innovar un poquito, sí, había que innovar un poquito, ¿no? Hacer otra cosita distinta, ¿no? Entonces también fue un acierto y la verdad que hasta dentro de 4 años, de 2 o 3 años más que me quedan, pues ya después a ver quién me sigue, porque entonces ya creo yo que terminaré mi mandato. Aparte las promesas también iban más en silencio, porque cuando llevan la banda es horroroso, porque tú vas donde va digamos, como te diría yo, es que es una masa humana tan grande, tantísimas criaturas, unas con sus penas y otras con esa devoción que tú ves, pero claro, llevan ese murmullo y eso que cuando el año pasado lo hicimos en silencio, es que hasta yo las vi, que hasta las promesas iban como tenían que ir. Con su, yo no sé, es que no sé cómo explicarte, con su, exacto, con ese respeto que se le debe de tener las imágenes. Después los costaleros se portaron tan bien, y me sentí muy orgullosa de tener ese tipo de costaleros
que supieron comportarse y... Porque claro, es la primera vez, tú no sabías tampoco si iban a perder los pasos, si se iban a enterar, porque claro, ellos dijeron, vamos a ensayar, pero eso es una cosa que no se puede ensayar, que eso es una cosa que tú tienes que ir, digamos, porque ni el capataz siquiera puede hablar, porque si va todo en silencio, él no puede decir, para acá, para allá, como cuando llevas una banda de música. Y yo la verdad que el año pasado felicité a mis costaleros, por supuesto, y me sentí súper orgullosa, tanto de la cofradía que tenía como de mis costaleros, como de mi junta, ¿eh? A mí me felicitó lo que era de mi junta, pues el fiscal, por supuesto, que en todo momento iba, porque una tiene que ir en el cortejo, entonces yo una vez que salgo, toda la responsabilidad se la dejo a él, a mi marido, que es el vicehermano, que ellos son mis ojos, porque yo no me puedo salir de ahí del cortejo. Entonces, claro, yo llevaba dos pilares fundamentales conmigo, el capataz, tanto del Nazareno como de la Virgen, con sus capataces de cola, estaban, digamos, muy compenetrados, y salió todo. Yo estoy muy orgullosa, de verdad que sí. Eso fue en el 2005, y estábamos esperando, había estado lloviendo, y estábamos esperando que nos dieran el último parte meteorológico para hacer la salida o quedarnos dentro. Entonces, viendo que seguía lloviendo, que seguía lloviendo a topastilla, porque es que llovía muchísimo aquel día, pues tuvimos que tomar la decisión de no salir. Entonces teníamos una bandita que era de Argatocín, que se portó maravillosamente con nosotros, y estaba... hizo la levantada aquí en la capilla, y ellos fuera tocando, pero tocando no una marcha, sino que tocaron tres y cuatro, no me acuerdo si fueron cuatro marchas, una detrás de otra, aquí todo